Yo no volia ser menos. A veure, si Ajo va estar així l'altre dia arreglant-se les pestanyes, jo les meues crec que solució no tinc, però tinc que dir-li a Cata que... Cata, muy buenos días. Hola. Yo tengo solución. Claro que sí, cómo no, y mucha solución. ¿Seguro? Sí, claro que sí. Yo vi cómo se quedó Ajo el otro día y algo me tienes que hacer a mí también, ¿no? Claro que sí, pero bueno, yo creo que un lifting de pestañas para ti no. Te voy a embellecer tu rostro y trabajar mucho la zona esta del ojo, el contorno, la frente, que te veas como mucho más joven de lo que estás. Yo estoy a punto de tomar la comunión. Pues déjame que te ponga un tratamiento estrella como mi decoración, que es con bioplacenta, y vas a ver el cambio tan espectacular que voy a dar en tu piel. ¿Y estaré más guapo estas Navidades? Sí, estas Navidades y el próximo 2021, que de eso se trata. Vamos para adentro, dejo el micro y me voy corriendo, ¿eh? Yo soy un muper. Te voy a hacer el tratamiento estrella que estamos haciendo en esta temporada. Estamos en tiempo de ácidos. ¿Qué quiere decir? Que la piel la vamos a experimentar con un ácido que va a renovar todo el tejido celular. Entonces, pues te voy a poner ese ácido. Al principio un poquitito, pero luego lo neutralizo. Y después de eso, pues te voy a poner unas vitaminas. Unas vitaminas que se llaman bioplacenta. La bioplacenta es la nutrición de la piel, es como la bioplacenta de la placenta natural del feto, ¿vale? Que lo que hace es proteger la piel, pues en esta parte es una placenta creada por un laboratorio, pero que va a hacer ese mismo efecto de nutrir la piel, de darle mucha luminosidad y sobre todo de rejuvenecer, te pueda trabajar todas estas linecitas porque tú tienes barba. Te lo comento así todo porque ya en breve te tienes que quitar la mascarilla para ponerte ya el gorrito. Si te la puedes quitar, cualquier pregunta que tengas me la haces, pero evitamos mucho de hablar porque ya tú te quitas la mascarilla, ¿vale? Vale, pues espera, vamos a hacer una cosa. Uy, qué raro tiene que quedar ahí sin, ¿eh? Pero con no puparlar, directamente, Cata, explica tú todos los pasos que vas a hacer y lo que vas a hacer, ¿vale? Exactamente. Y yo me callo. Exactamente. Porque, bueno, me tengo que quitar la mascarilla. Ahora vamos, yo voy hablando y voy explicando el paso a paso, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar toda esta zona de la piel. Quiero limpiarte la piel con una nueva aparatología que tengo, que es fascinante, se llama el Aquapeeling. Y el Aquapeeling va a barrer toda esa impureza que tiene la piel para cuando ponga el ácido, pues este rostro quede espléndido. Primero hago este movimiento aquí porque la zona giramecal de la nariz. Perfecto. El Aquapeeling, ¿ves? Va succionando. ¿Notas cómo succiona la piel? Pues a manera que voy limpiando, va depositando un producto para que limpie todas las impurezas. Y luego te enseño lo que la piel se limpia, donde cae en el aparatito. Como lo pueden ver, aquí voy limpiando, voy succionando y toda la impureza va cayendo acá. Se pone un poquitico, se quita la piel, pero eso es bueno porque se está renovando las células. Esto va muy bien para barrer también todos esos puntitos negros que hay a veces en la nariz. Y en el caso que fuéramos a poner oxigenoterapia, te la pondría ahora. Pero como por ahora vamos a poner un ácido, luego dejamos lo de la oxigenoterapia y te lo explico cómo es. Esta maniobra que hago aquí, aprovecho mucho enseñársela también a mis alumnas, porque nosotros aquí en Cata Silver no solamente somos centro de estética, también somos centro de formación, y pues yo también les doy cursos a niñas que quieren seguir este apasionante mundo de la estética, y lo comento porque el guante este mola mucho para limpiar la piel. Rubén, no puedes hablar nada y me imagino que estás que preguntas algo. Vas a tener ojitos cerraditos completamente. A mí no me gusta poner disquitos porque esta zona de acá me gusta también trabajarla, entonces no me abras para nada los ojitos, ¿vale? Voy a poner el ácido y vas a notar que pica un poquitico en la piel, pero se puede aguantar.
Claro, a ver, en este caso, pues estamos poniéndole a Rubén un ácido especial para iluminar la piel. Pero ¿qué hace este ácido aparte de iluminar la piel, aclararla por si hay manchas? Pues limpia completamente. Ya sabemos que la palabra ácido es un exfoliante que abre muchísimo todos los poros de la piel. Entonces, normalmente todo tratamiento tiene que pasar primero por una higiene. Nunca vamos a hacer un tratamiento estrella sin antes haber limpiado una piel adrede, una piel con una buena higiene, una buena exfoliación, unas buenas mascarillas. En este caso yo he optado por ponerle el Aquapeeling, ¿vale? Con un producto especial, ¿para qué? Para que me abra ese poro y está haciendo el efecto de limpieza facial. Entonces, y ahora con el ácido ya va a quedar la piel súper limpia y también pues ya regenerada, pero siempre pasaríamos por una primera parte que sería la higiene. Aquí normalmente hacemos el diagnóstico, después de hacer el diagnóstico preparamos la piel, o sea, hacemos una higiene, vemos qué tratamiento necesita y la segunda sesión ya sería incorporar ya el tratamiento adecuado. En este caso vamos a trabajar con algo que utilizamos mucho aquí en esta estética, que es nuestro famoso Dermapen. Esto tiene unas micro pequeñas agujitas, ¿vale? ¿Para qué? Para abrir canales en la piel y depositar todos los activos. Entonces, este es un complemento completo de todo, porque tiene la higiene con el producto, el ácido, que ya enseguida lo vamos a retirar, luego pongo las vitaminas, que es la bioplacenta, y luego les enseño otra cosa muy espectacular que tengo, que es la oxigenoterapia, para que entre oxígeno en la piel con otras vitaminas para finalizar el tratamiento. A Rubén, yo que siempre ya lo he visto, pues Rubén tiene una piel muy buena, lo que pasa es que Rubén pues es de grasa, tiene una segrega pues grasita en esta zona de acá, en la zona T. ¿Y qué le recomiendo? Él siempre sabe que tiene que utilizar mucho producto libre de grasa, pues como para no seguirle metiendo esa misma conjunto de propiedades que le hagan ver muy brillante esta zona. Entonces, por esa parte, una cosmética pues libre de grasa. Y sobre todo yo le recomendaré que venga, porque no solamente hacerse los ácidos y el Dermapen hoy estaría bien. Él con que se haga ondas de radiofrecuencia le iría súper bien. ¿Por qué? Porque entramos ya en una edad, no le estoy diciendo mayor ni mucho menos, voy a aprovecharme que no puede hablar, entonces, entonces pues hay que recuperar el colágeno y la elastina que vamos perdiendo con el paso de los años. Y la radiofrecuencia es el tratamiento también, uno de los tratamientos estrella, de hecho yo me lo hago muchísimo, ¿para qué? Para aumentar ese colágeno. Entonces es una de las cosas que más les recomiendo, que son tratamientos bien de precio y que con este, por ejemplo, que se lo ha hecho él, en 20 días puede venirse a hacer una radiofrecuencia y luego unos mantenimientos. Eso sería como lo que le recomiendo. Y trabajar esta zona de aquí, que ahorita verán cómo se la trabajo, con un producto que llama Mesoelle, para las líneas de expresión de estos, de los ojitos. Muchos chicos también se hacen el lifting. Esto es de gustos, pero que buscan mucho los tratamientos faciales ahora también están muy demandados. De hecho, el regala belleza en las chicas, para las chicas, para darle a sus parejas, pues les viene muy bien, porque así aprovechan y se cuidan. Pero que se recomienda mucho la cosmética, compran muchos pack también con una crema nutritiva, hidratante para ellos. También se recomienda muchísimo la radiofrecuencia, es algo que hago muchísimo también porque les gusta, es un tratamiento rápido. Y que se hace mucho también el láser. El láser es algo que desde hace años llevamos trabajando, el láser diodo, y se lo trabajan muchísimo. Entonces es uno de los tratamientos que pueden obsequiar mucho para los chicos. Ya eso dependiendo de gustos, lo que más quieran, pero lo importante es siempre venir a hacer un buen diagnóstico para valorarles cuál es la necesidad. Y algo que quiero que vean, pues miren su piel, cómo le ha quedado de bonita. Muchos casos a veces, esto lo vamos a envejecer más esta piel con la bioplacenta, pero miren ya el mismo ácido, el tiempo de exposición que lo hemos dejado, cómo tiene la piel de bonita. Pues preparemos, Rubén, si notas que te molesta muchísimo, pues me lo dices, pero no creo, ¿vale? Este cóctel va preparado y luego toda la piel la voy a trabajar con esto y luego la zona de acá la trabajo con otro producto que se llama Mesoelle para las líneas de expresión. Pues comenzamos.
con la barba la limpiamos normalmente, se puede poner lo que es la cremita, la leche limpiadora y todo esto, pero claro, esto nos obstaculiza para todo, aparte que, como les digo, el pelo es un agente de organismos que no nos va a ayudar, de bacterias. Entonces, claro, ahora la hemos limpiado por lo que cabe, pero no la trabajamos para nada, para que no afecte en nuestro tratamiento. Si el chico viene afeitado, mucho sí que mejor. Se trabaja. Sí, cuando normalmente vienen a hacerse el diagnóstico conmigo, pues yo les recomiendo que vengan totalmente afeitaditos para poderles hacer mejor todo el tratamiento. Hay algunos que no les gusta para nada quitarse. Voy a bajarle un poquito de intensidad porque la frente molesta un poquito más, porque es aquí no hay chiche, aquí hay hueso. Entonces lo voy a bajar de intensidad. Con esto estamos trabajando lo que son estas líneas de expresión. Mis tratamientos son muy personalizados porque yo tengo una serie de cócteles que voy mezclando según necesidad. Si por ejemplo trabajamos la frente, hay uno que se llama Botulú, que hace el efecto de relajar mucho lo que es la línea de expresión. ¿Para qué? Para verse más natural, sin tener necesidad de ir tan rápido junto a un médico estético, pues busca este tipo de tratamientos que también pueden tener una duración de casi 3 meses, si te haces unas 2 o 3 sesiones, dependiendo. Ya que tienes la piel así, te escuece un poquitico porque recuerda que he abierto canales, ahora estoy poniendo lo que se llama el Mesoelles, que es espectacular para esas arruguitas de los ojitos. También en esa zona, pues yo le bajo un poquito de intensidad, que no te moleste mucho, y trabajo esto. Para esta zona de aquí que está tan marcada, pues con este producto tan espectacular, Mesoelles, se abre mucho lo que es el óvalo del ojo, pero sobre todo las líneas de expresión se atenúan, bolsas y ojeras, y se levanta mucho esta zona, que a nosotros las mujeres pues se nos va cayendo un poquito. Él la tiene súper bien. Cuando ha venido Rubén es porque ya tiene una ficha acá, ya hemos hecho una serie de tratamientos, yo ya conozco pues su piel y ya he sabido recomendarle varias cosas para él, pero muchos, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Pues cómo saber qué necesita y cuál es la necesidad, pues poder venir aquí, pedir la cita, es totalmente gratuito el diagnóstico, por preguntar, por valorarlos, no vamos a cobrar nunca. Estamos aquí, hacemos una serie de preguntas, una serie de consultas para ver cómo es su vida, sus hábitos, su alimentación también influye mucho en el cuidado de la piel y los hábitos de cuidarse la piel en la noche, en lavar la piel por la noche, cuidarla con una buena limpiadora. Todo esto es muy importante, o sea, aquí en la estética te embellecemos, pero el más importante es en casa, el cuidado en casa es el que nos va a ayudar a nosotros, pues es un trabajo de equipo para que puedas llevarte una buena crema, la que tenga que ser de acuerdo a tu piel. Por ejemplo, a Rubén yo no le puedo recomendar una crema antiarrugas que tenga mucha nutrición por la grasa, él puede utilizar una crema con tratamiento de arrugas, pero libre de grasa, como una de oxígeno, por ejemplo. Ahora voy a ponerte ya lo que es unas vitaminas que tengo en mi nuevo aparatito, que es esto. Esto es la oxigenoterapia. Así que hoy de lujo estás estrenando tu Aquapil y esta, que es súper chula y novedosa. Aquí, ¿qué pasa? Es como un aerógrafo. Aquí ponemos lo que es el cóctel de vitaminas y al hacer la presión entra con oxígeno y como la piel hemos abierto canales, pues rompe la molécula y entra más el activo. Entonces ya te voy a preparar para que veas. Rubén, voy a empezar ya con la oxigenoterapia. Deja mis ojitos cerraditos y vas a notar, es muy agradable. Aquí he puesto también un cóctel de vitaminas, de las que te he puesto con el Dermapen, pues las otras las pongo con la oxigenoterapia. ¿Por qué no poner en esta zona de acá? Y si estuvieran, mira, también se van a hidratar los labios. Esto es súper. Y hay quien lo ve, hace un efecto en la piel genial. De hecho, mis higienes faciales todas incluyen oxigenoterapia con vitaminas según el tipo de la piel. Ya pueden ver más o menos, miren qué bonita va teniendo su piel. Está un poquito rojita, vamos a calmarla ahora ya con lo que es la máscara LED. En muchos casos pongo máscaras de alginatos, velos,
pero en este caso pues voy a poner lo que es la máscara LED, la famosa máscara LED de color, para que le regenere y le aumente más el colágeno en la piel. Bueno Rubén, déjame el ojito cerradito, vas a notar la luz, no afecta los ojos para nada, solamente va a estimular el colágeno y la elastina. Y empezamos. Esta máscara es apasionante, la usamos mucho aquí en el centro estética, también tiene una parte para el cuello, para las chicas, hombres también, claro, que vamos a trabajar con tus líneas, arruguitas y eso. Y esta máscara va personalizada también para los tratamientos y diferentes tipos de piel. No siempre pongo el color rojo, no. Yo siempre pongo según necesidad. Cuando trabajo manchas, pongo el color verde. Para la juventud, para el acné, para pieles muy grasosas, que hay que mejorar esta parte, pues ponemos el color morado. Y para pieles muy sensibles se pone también el color naranja. Y el rojo, pues es uno de los que más usamos, porque es para las arruguitas, para colágeno, para rejuvenecer mucho. Entonces aquí estamos. Ahora lo vamos a dejar a él unos minuticos para que esta máscara absorba toda esa vitamina que le he puesto y haga todo su efecto. Rubén, ya te pongo la cremita, aparte aprovecho de ponerte también protector solar, porque el protector solar no es solo en verano, es todo el año, y aprovecho porque este tipo de tratamientos pues ya estamos rejuveneciendo y el sol pues sale en invierno, pero no es un buen amigo aliado de las arrugas, entonces también te pongo. Estás un poquitito rojito, pero eso pasa a las horitas, ¿vale? Y ya estás. Creo que tendrás ganas de ponerte la mascarilla. Esta marquita que tienes acá, ya te la verás tú, esto es de la máscara, ¿vale? Y todo el enrojecimiento. Está muy bien porque esto es colágeno que ha aumentado mucho en tu piel. Ya esto pasará en unas horitas y ya estarás estupendísimo. Estos tratamientos en 24 a 48 horas es cuando va a estar espectacular tu piel, porque las células es cuando regeneran el colágeno y la elastina. Ponte la máscara, cuéntanos, a ver, para que nos digas qué te... tal te sientes. Buenos días. Buenos días. Aparte de el descanso, ¿no? Me acaba de pegar una torra. He estado súper relajado. Y claro. Me he pegado frito, ¿eh? Vamos a quitarte ya esto. Y me siento muy bien, ¿eh? Y relajado, ¿no? Te super voy a quitar relajado. El gorrito. Súper relajado. Luego escucharé cuando vea la entrevista lo que me ha hecho, porque ya les digo que me he quedado frito. Ya te digo que de verdad me toca levantar a más de uno y decirle ya vete a casa, porque entre lo calentito y el tratamiento tan agradable, pues ahí, aunque te dimos caña, pues, ¿dolió sí. mucho? ¿Molestó? ¿Cuándo se empiezan a ver los efectos? Los efectos en al instante, o sea, ahora ya tienes unos efectos, pero a partir de 24-48 horas vas a notar mucho el cambio de tu piel. Pero yo te preguntaba, ¿te molestó? ¿Te dolió algo? No. Vale, a veces hacías unas caritas así cuando te puse aquí o algo, pero bueno. Un poquito, pero muy poco. Pues nada, yo encantada en poderte atender. Te voy a dar cita porque en unos días quiero ya hacerte una radiofrecuencia o todos los tratamientos que ya le comenté a tu compañera. Y pues nada, pues... ¿Me levanto ya? Ya te puedes ir. Bueno, pues yo ya estaría. Espero haber quedado al menos a la altura de ajo. A veure, el próximo programa nos compararé mis dos junts en la tele. Cata, yo ya estaría, ¿no? Tú ya estás. ¿Sí? Solamente quiero hacerte una radiofrecuencia en unos días, pero yo ya te aviso cuando te la hago, ¿vale? Perfecto. Com me poden veure, me estic dando un regalet per a algú. Aixina que no sé qui serà el afortunat o la afortunada, aixina que, bueno, qui ens estiga veient, algú pot pensar que espera d'ell. Cata, moltes gràcies. A ti. Muchas gracias. También en Cata Silva tenemos un regalito para ti. Ay, ¿para mí? Aquí tienes también otro mira, para ti. Mira, ¿veus? Si es que cosita. Este 2020, mira, pórtate algo va. Dime. ¿Tú que vienes por el regalo? Pues muy bien, pero las personas que no quieran venir, no puedan venir o quieran sorprender a alguien, Cata Silva se lo lleva a casa. Está también Regala Belleza a casa. Entonces nos pueden llamar y decir, pues es que no podemos ir, o prepáramelo para que les llegue. Pues les llega el paquetico a esa persona y sorprender estas Navidades. Es buena idea, porque si tú ahora quieres encargar unos regalos o quieres unas cremas o lo que sea, te llaman por teléfono y tú se lo empaquetas y se lo llevas, ¿no? Exactamente, sí, así es. Oye, estoy viendo ahí una porra, yo soy mucho de porras. ¿Sí? Menos de churros, más de porras. Voy a ir a apuntarme, a ver, ¿me apunto? Esta es nuestra porra de belleza de todos ¿sí? los años, mira qué número quieres.
5 tratamientos que sorteamos, así que mucha suerte y elige el número que quieras. Mira el 69, pero está ocupado. No, vamos a ver. Míralo, 69, 96, ¿no? Pues el 96. Vale. Me quedo con el 96, aunque ahí es donde en la esquina. Sí. Y muchísima suerte con esta porra. Bueno, pues ya saben, ¿estoy guapo o no estoy guapo? ¿Vale? Yo creo que sí, ¿no?